Por primera vez en el año, el Estado entregó más de 2.000 títulos de propiedad en Francisco Morazán. Esto suma un valor agregado a sus propietarios. Estamos finalizando este año a través de la entrega de 2.100 títulos debidamente registrados, legalizados, regularizados a igual cantidad de nuevos propietarios, quienes a través de un proceso extremadamente delicado y cuidadoso se hacen acreedores a esos títulos debidamente ya registrados. Los beneficiados se mostraron muy satisfechos porque después de tanto esfuerzo, tiempo, van a tener sus escrituras. 27 años tengo de vivir ahí, ¿va? Pero 3 años antes todavía tenía ahí el cubículo del terreno. ¿Y cuánto pagó para que le extendieran este título? 5.500. Ya tiene un año de que está el trámite porque lo habían hecho por varias veces, pero es repetición. Entonces, este tiene como 17 meses de que está el trámite. Y hasta hoy se mira la realidad. No se sabe, lo pasaron avisando que se la iban a entregar hoy. Pero vamos a ver, y Dios quiera que eso se cumpla. Quienes recibieron los títulos son familias de unos 53 barrios y colonias, siendo esto un gran beneficio para sus pobladores como para el municipio. Desde Notifides invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Efer Guevara, les informó Isabel Torres.